¿Estás iniciando tu proceso de maternidad y te sientes agobiada? ¿Te diste cuenta que las expectativas versus la realidad de la maternidad son completamente diferentes? ¿O te sientes completamente culpable porque crees que no lo estás haciendo de una forma exitosa? No te preocupes, vamos a hablar un poquito de eso, de la maternidad y la vulnerabilidad. Yo soy Natalia Albán y soy pediatra y hoy les quiero hablar de este tema que está completamente fuera de la parte directamente de la pediatría, pero completamente directamente relacionado con la puericultura, que es el acompañamiento en la crianza de los hijos e hijas y que pocas personas nos hablan o nos dicen. Para hablarles de este tema, hoy primera vez les quiero abrir completamente mi corazón y les quiero contar mi propia historia de maternidad. Cuando yo quedé en embarazo de María Antonia, no estaba preparada para la llegada de ella y ya era pediatra y por ende tenía muchísimas expectativas. De hecho, pensaba y soñaba mucho en su aspecto físico o su apariencia y soñaba bastante con ella y me imaginaba una niña muy parecida a mí cuando era bebé, que era una bebé muy gordita, cachetona, rubia. Y finalmente llegó el momento del nacimiento. Para empezar, expectativas altas, pensaba que iba a poder tener un parto normal. Finalmente tuvimos una cesárea de emergencia a última hora, en el momento que menos esperaba, 37 semanas. No estaba el ginecólogo que me había seguido durante todo mi embarazo y terminamos teniendo una cesárea a la mitad de la noche a las 37 semanas. Y yo había escuchado muchísimas veces de las expectativas, de lo que significaba recibir un bebé y había visto muchísimos comerciales de que conocer a tu hijo era tu primera cita de amor a ciegas, que iba a conocer al gran amor de mi vida. Cuando nace mi hija, nace María Antonia, me la pasan, me la entregan y yo la veo y digo, ¿esta es mi hija? Era una niña que no era lo que yo había imaginado y lo que yo había soñado, era completamente diferente. Tenía su cabello muy, muy negrito. Era muy, muy delgada y no era esa bebé gorda, rubia, que yo me imaginé que realmente era yo. Pero para mí lo más confrontante era que yo había escuchado y me habían dicho que yo iba a conocer al amor de mi vida y que el amor por los hijos era el amor más grande que uno pudiera sentir en toda su vida. Pero resulta que cuando a mí me la pasaron y yo la tuve cerca a mí, yo no sentí eso. Y de inmediato pensé que no iba a ser buena mamá para esa niña, que iba a ser una mala mamá para esa niña. Adicionalmente, y por cosas del sistema de salud, a mí me separaron de inmediato de ella porque yo había sufrido una cesárea y no podía tenerla, no se me habían despertado las piernas y no me la pasaban y se la llevaron aproximadamente 6 horas. Así que durante esas 6 angustiosas horas yo todo el tiempo estaba pensando, estoy perdiendo la oportunidad de la lactancia materna, no voy a poderle dar leche, no puedo estar contacto piel a piel con ella, ¿qué está pasando con ella? Y además no me siento conectada con ella. Y es una situación muy desventurada y espero que hoy en día con el conocimiento y la posibilidad de tener un acceso a un parto y una cesárea respetada, ninguna mamá tenga que atravesar por esto, porque sabemos que es fundamental para la generación del vínculo estar pegadito, pegadito a nuestros bebés. No fue sino 6 horas después que me la pasan y me la entregan y yo me quedo mirándola y digo, ¿esta es mi hija? Intentamos instaurar la lactancia materna con muchas dificultades, ya había recibido un biberón de fórmula y para ella era muy difícil prenderse al pecho y finalmente lo logró. Pero nuevamente yo me sentía con este sentimiento de vulnerabilidad, yo sentía que ella no me pertenecía y además sentía que no iba a ser una buena madre. Y es que resulta que nadie me dijo, nadie me preparó, nadie me advirtió que así no se generan los vínculos. Primero, pues es muy diferente un niño que nace por cesárea o por parto. Así que fue mucho tiempo después cuando tuve la oportunidad de estudiar muchísimo, de aprender sobre parentalidad, sobre crianza, sobre apego. Hice un diplomado en este tema y me di cuenta que los vínculos se deben ir formando lentamente. Y también lo fui viviendo en carne propia porque la fui mirando y dije, ay no, sí, pero mira, tiene los ojitos así, ay no, pero es hermosa. Y cada día la fui viendo más hermosa. Poco a poco fuimos avanzando con esa lactancia que no fue la más rápida y la mejor instaurada porque ella tenía dificultades con el agarre, no se dormía completamente en la pucheca, teníamos que sacar la leche, ofrecerle con cucharitas, se desmadejaba, tuvo una sospecha de hipoglucemia, entonces fue muy, muy desafiante. Hoy les quise abrir mi corazón y desde hace mucho tiempo quería hacer este video para contarles que la maternidad y la vulnerabilidad deben ir completamente de la mano.
Las mujeres estamos envueltas en un torrente y en un cambio de emociones que nos hacen muy difícil evaluar este proceso, y además estamos constantemente con todos los focos de la perfección de la maternidad, viendo cómo otras mujeres se ven 50, 60, 90 inmediatamente después de haber parido a sus hijos, maquilladas. Y recuerdo mucho que yo le dije a mi esposo que le prohibía que me tomara fotos en el puerperio porque no soportaba verme cómo se había transformado mi cuerpo. Y fue solamente después de un momento de sanación, de mucho tiempo, de reconocer que este cuerpo había parido y había criado vida, que yo pude cambiar ese concepto de mí misma, y me arrepentí muchísimo de no tener esas fotos de los primeros días de vida, y me fui conectando mucho, mucho más allá con mi hija, pero no fue un proceso automático, fue un proceso que requirió muchísimo trabajo, muchísimo estudio, muchísima conexión. Así que tú, mamá, si llegaste a este video, que te estoy abriendo mi corazón y te estoy compartiendo mi historia, y te sientes desconectada, te sientes desubicado, sientes que no lo estás haciendo bien, quiero decirte que lo estás haciendo bien, que todos estos sentimientos que tú estás pasando son muy importantes en tu proceso de maternidad, que entiendas que la vulnerabilidad además te hace completamente empática. Todos estos sentimientos a veces de tristeza, de soledad, de incapacidad, son muy importantes para tu bebé, y que no te sientas mal si en algún momento tienes la necesidad de llorar. Yo no soy experta en depresión postparto, pero si sientes que no estás avanzando, que estás estancada, que no es suficiente con las palabras que estás recibiendo, no dudes en buscar ayuda profesional, porque es muy común que existan etapas o épocas de depresión postparto no diagnosticadas durante este tiempo, y puede ser muy dañino para ti, la relación tuya y de tu bebé. Así que busca ayuda si crees que la necesitas. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Quiero que sepan que no están solas. Hoy en día cada vez más podemos encontrar más apoyo y más mujeres y más personas que abren su corazón y nos cuentan la verdadera experiencia de la maternidad, y eso nos hace a nosotras estar mucho más aterrizadas. Hace mucho que quería hacer este video para compartirles, para acompañarlas y para que sepan que no están solas, porque una vez nace nuestro bebé, nosotras dejamos de ser Natalia, la pediatra, dejamos de ser todo lo que nos había significado en ese momento, y prácticamente lo único que nos llega a significar es la mamá de, y pasamos a ser la mamita, el papito, la mamita de ese niño, de esa cría, de esa criatura, y cae sobre nosotros como una obsesión, una necesidad por la perfección. Yo les quiero decir que suelten esa necesidad por la perfección. Estoy segura que ustedes son las mamás y los papás perfectos para ese hijo que tienen, ese hijo que les dieron. Y que lo más importante es que ustedes aprendan a ver en ese hijo o esa hija ese maestro que ellos vienen a ser, porque esos son nuestros hijos. Cuando nosotros dejamos de pensar en el hijo que queremos y aceptamos y amamos más al hijo que tenemos, las cosas empiezan a fluir muchísimo más. A veces nos toca, como me tocó a mí, el hijo que llora mucho, la hija que llora mucho, que tiene mucho cólico, como decía yo, la chillona. Y un día le dije, cuando yo acepté y fluí, dije, me tocó la hija que llora mucho, te acepto y te amo como tú eres, el llanto desapareció. Así que muchas veces es más la resistencia de lo que estamos haciendo, y lo difícil que puede ser esa primera etapa y esa necesidad o esa expectativa de hacerlo perfecto. Recuerden que no existe una única manera de hacer bien las cosas. Nuevamente, gracias por estar aquí, por estar en este canal, por acompañarme en este sueño que he tenido de no solamente ser una pediatra que pesa y mide a los bebés, sino una persona muy cercana a ustedes, poderles contar que la maternidad se puede vivir de una forma real, que podemos seguir siendo profesionales, mujeres, esposas y mamás presentes y llevar una crianza respetuosa. Y tendremos épocas donde enloquecemos y otras donde no, donde creemos que lo estamos haciendo muy bien y otras donde lo estamos haciendo muy mal, donde nos creemos perfectas y queremos dar consejos y otras donde definitivamente nos queremos esconder y que nadie nos vea. Y que eso es completamente normal y nos sucede a todas. No se olviden darle like y activar la campanita.